muchísimo gusto saludarlos una vez más. Maestros, maestras, alumnos, alumnas, padres de familia, gente a la que le gusta el teatro, bienvenidos todos. Estamos comenzando un programa más del Teatro de Universum. Hoy, jueves 30 de marzo del 2017, pues tenemos un invitado de lujo. En un momento más se los voy a presentar. Déjenme, por lo pronto, hacerles la invitación para que nos acompañen en el teatro que tenemos en Universum. Se acaba de estrenar La Sombra del Bardo, continúa temporada El Radio de Marie Curie, ambas dos con mucho éxito, con surto en cartelera, para que vean precios y vean horarios. Y tenemos una obra que es una maravilla, que sigue dando y dando y dando funciones, que se llama Alicia en el Laberinto. Alicia en el Laberinto es una obra para niños, yo diría que hasta sexto de primaria alcanza muy bien. Es una obra que habla sobre el gran problema de la basura. Alicia en el Laberinto es una niña, como la Alicia creada por Lewis Carroll, que cae en un mundo mágico, onírico, un poco de pesadilla. En esta ocasión, lo que pasa es que Alicia llega a un basurero, a un gran basurero de la Ciudad de México. Esta niña se encuentra con la reina del lugar, que es la reina de la basura, que es una lideresa de pepenadores, y en el transcurso de Alicia huyendo de la reina de la basura para reunirse con su mamá, es que nos vamos a enterar del problema que hay en la Ciudad de México con la basura, los desechos sólidos, y cómo podemos ayudar para que esto poco a poco vaya disminuyendo. Alicia en el Laberinto está sábados y domingos a la 1 de la tarde a un precio muy interesante. Cuesta 50 pesos público general, alumnos, tercera edad, maestros con su credencial, solamente 40 pesos. Además tenemos una promoción bien bonita que es el combo. Se puede sumar teatro más Museo Universum por solo 100 pesos y cada persona se ahorra alrededor de 15, 20 pesos, vale la pena tomar este combo. Pues bueno, Alicia en el Laberinto, en el Museo Universum. Y pues ya, llegó el momento de, vamos a presentar a nuestro invitado. Está conmigo el doctor Nemesio Chávez Arredondo, él es biólogo y bueno, se dedicó mucho tiempo a la ciencia, a la divulgación de la ciencia, y ahora es obtuvo su doctorado en ciencias, pero Ciencias sociales y humanidades, lo cual me hace un poquito de ruido, porque cómo es que alguien que es biólogo y que se dedicó mucho tiempo a la ciencia, después se vuelve alguien que se interesa en las humanidades. Pues bueno, fue una cuestión natural, porque bueno, mi formación inicial es como biólogo dentro de las ciencias naturales, las ciencias duras. Me he dedicado la mayor parte de mi vida al trabajo concreto de comunicar ciencia, partiendo de esta base de la biología. Pude aprender algunas otras cuestiones de materias como la química, la física, las matemáticas, es fácil entrar en la comprensión de ellas, y a partir de ahí pues, he hecho comunicación de ciencia durante la mayor parte de mi vida, ¿no? Casi 35, 40 años haciendo comunicación de ciencia. Y en esta última parte, que es a la que te refieres, Renato, que tiene que ver con el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, lo que tuvo que ocurrir fue hacer una reflexión teórica, académica, desde la universidad, sobre mi trabajo concreto de muchos años, ¿no? Entonces, lo que hice fue generar un modelo teórico a partir de mi experiencia práctica de muchos años, ¿no? Entonces, todas mis acciones de comunicación de ciencia las pude plantear en un modelo teórico. Eso, la reflexión sobre la divulgación es algo, pues es escasa, se ha hecho muy poco, y creo que se ha hecho muy poco con tanta profundidad. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué se trató tu tesis? Sí, es bastante sencillo en realidad. Yo he trabajado en comunicación de la ciencia genéricamente todo este tiempo, en medios diversos, eso sí, desde los escritos, los libros, las revistas, los diversos tipos de escritura, el radio, la televisión, los museos, finalmente también, todas las nuevas espacios de comunicación que se abren merced a la internet y todas estas cuestiones, pues también las hemos tocado, ¿no? Y a partir de esta experiencia en la práctica concreta, en lo que yo llamo construcción de mensajes, a partir de eso me detuve a hacer una reflexión teórica sobre todo eso que había hecho y que sigo haciendo a lo largo de mi vida, ¿no?
Entonces, desde la voy a hacer una teoría de la práctica que he hecho, ¿no? Eso fue el motivo final. Y lo que hice fue precisamente hacer un estudio desde el campo de la investigación en comunicación de la ciencia para generar este modelo a partir de los elementos que había yo ido recogiendo en mi práctica, y logré hacer un pequeño modelo teórico que reúne todas las prácticas que yo he hecho en mi vida, ¿no? Entonces es un modelo que explica de manera general todas mis acciones de comunicación de ciencia. Es que tú, en tus 35 años de trayectoria, se dice fácil, has pasado por los libros, el radio, hiciste televisión mucho tiempo para la Dirección General de Televisión Educativa. Esto estaba leyendo en tu currículum, bueno, mucho internet, pero también hiciste divulgación a través de un museo. Sí, efectivamente, esa fue después de mucho tiempo y de manera natural, después de aprender medios, de aprender los medios desde la escritura como cosa básica, y luego los medios audiovisuales y la televisión y la radio, etcétera, tuve la oportunidad de que me invitaran al Museo de Historia Natural, a ser primero subdirector de un área del museo y luego ya como director del museo, ¿no? Estaba viendo en tu currículum director cerca de 5 años, algo así. Fueron seis años por lo seis, menos. Seis años. Fue un sexenio finalmente, ¿no? Pero fue una época muy bonita para el museo, porque venía de una época muy mala, digamos casi oscurantista. Uh-huh. Se estaba pensando en destruir ese museo y llegaste tú y ese museo tuvo un nuevo esplendor. Pues sí, tuvimos esa oportunidad, porque me llegó la oportunidad de manera un poco fortuita, y tuve la ocasión de juntar toda esta historia del aprender los medios previos que ya sabía, lo escrito, lo visual, etcétera, toda esa conjunción de medios. Al llegar al museo me di cuenta de que era un medio muy complejo, ¿no? Es decir, un medio en el cual, dentro del cual cabían todos los otros medios, ¿no? Y fue como llegar a una conclusión después de ir aprendiendo medios en el camino. Efectivamente, como mencionas, ya para esas épocas el museo llevaba muchos años de haber sido inaugurado, en la época de los grandes museos del Círculo de Chapultepec, todos esos museos, y necesitaba pues una renovación completa, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Cambiar desde el discurso narrativo de todo el museo, ajustar las temáticas a la evolución de los nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. Es que antes de que tú llegaras, el Museo de Historia Natural era como un museo del museo, era un museo de sí mismo, ¿no? Y si tú querías saber cómo eran los museos en los años 60, ibas a ese museo y veías las cédulas grabadas en aluminio, así para que nunca jamás se volvieran a mover esto… Y toda la museografía era como muy pop, ¿no? Muy de los años 60, muy espacial a veces. El edificio las cúpulas famosas, muy revolucionarias, romper las formas rectas. Pero se quedó estacionado. Sí, tal como se inauguró, digamos, muchas décadas quedó estacionado en ese tiempo. Y entonces todo cambia, todo va cambiando desde las percepciones culturales, la arquitectura, lo decía hace un rato, los conocimientos van avanzando, se van moviendo, se van refinando y modificando, y todo eso, las formas, los lenguajes mismos de comunicación, los medios que se utilizan adentro de este gran medio que es el museo, pues también han ido evolucionando, ¿no? ¿Qué podemos decir de la evolución de todas las formas de entregar información en estas últimas décadas, ¿no? Toda la tecnología, pues diariamente tenemos algún nuevo instrumento, alguna herramienta, alguna otra aplicación en este sentido, ¿no? Y entonces, pues es efectivamente, el museo habría que modificarlo, habría que actualizarlo, renovarlo, finalmente era el concepto, ¿no? Es curioso, porque el Museo de Historia Natural fue un museo que durante un tiempo dejó de ser vanguardia. El Museo de Historia Natural dejó de decir cosas, ya no tenía nada más que decir, así lo recibiste. ¿Cómo fue que lograste cambiarlo? Porque había, yo me imagino, te has de haber encontrado muchas resistencias, muchas inercias, quizá hasta falta de recursos. Sí, no, para empezar, ¿no? Para empezar, no se tiene, es una institución que está inscrita dentro de un marco de gobierno, y eso hace que tenga un presupuesto
definido, determinado, no son, como en todos los aspectos culturales, no son los temas que más se prefieran, ¿no? Normalmente no son los temas de primera importancia, las cuestiones culturales, las cuestiones científicas, y así se ha manejado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahí la cuestión era tener lo que había y tratar de mover en todos estos sentidos en los que yo he hablado, ¿no? Desde la cuestión de la actualización de los contenidos, que es algo fundamental, hasta las formas un poco de proceder, de buscar financiamiento, de generar y de generar los objetos concretos del museo, que son las exposiciones, cómo se resuelven, con qué tipo de materiales, cuáles son las soluciones museográficas, que eso en términos de la creación y la fabricación de objetos culturales es la cosa más importante, ¿no? Sí existe toda la parte que tiene que ver con el financiamiento de esto, con el apoyo institucional, y cuando ya se cuenta con esto, cuando se logran este tipo de conseguir este tipo de recursos, viene la parte fuerte e importante que tiene que ver con la creación, con la parte creativa y cómo se le presentan a los diferentes públicos estos productos que genéricamente se llaman exposiciones adentro de los museos, que sabemos que una exposición en sí misma es un objeto múltiple que tiene que ser resuelto de muchas maneras, a través de muchos lenguajes y utilizando muchas narrativas distintas de los diferentes medios que las componen, ¿no? Eso es una de las grandes riquezas, y la llegada al museo nos permitió poner en práctica esto con el equipo de gente con el que contábamos, ¿no? Para conseguir recursos, para elaborar los guiones, la creación de los guiones, para poner las manos y los brazos para sacar adelante las exposiciones, ¿no? Es que una exposición, como es algo que invitas a la gente a que lo vean, puede ser un trampolín para el museo o puede ser como un suicidio. Uh-huh. Hay exposiciones que en otros lugares, que aún teniendo todos los recursos, todo el apoyo, todas las personas que quieras, el producto es aburrido. Uh-huh. Y tú te das cuenta que una exposición no va a funcionar, no va a jalar gente, no va a elevar tus números si los niños se meten y se están 3 minutos ahí adentro. Claro. Porque pasan viendo todo así, no hay nada que ver, adiós. Y se acabó. Exacto. Pero tus exposiciones eran muy bonitas, tuvieron mucho éxito. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que hay que pensar es estas exposiciones, estos productos exposición. Para mí finalmente todos son productos de comunicación, unos más sencillos, otros más complejos. El museo, insisto, es un medio muy complejo y los productos que tiene adentro son productos complejos. Son productos que se acercan al espectáculo vivo, ¿no? Una exposición tiene que ser un espectáculo vivo e incluso debe tener características de cosas que ocurren en vivo, ¿no? Puede haber personas, el teatro mismo, ¿no? Hacer una situación teatral adentro de una exposición, etcétera. Esto implica que es un espectáculo complejo. Uh-huh. Y hay que verlo así, es decir, no tratar de componer la exposición a base de sus pedazos, sino entenderla como un espectáculo complejo integral. Es como si estuvieras preparando un concierto, como si estuvieras montando una escena para hacer una película, es como si todo eso, como si montaras un set para hacer un programa de televisión. O sea, lo tienes que pensar en términos de un espectáculo y cada parte del espectáculo cómo la construyes. Es un espectáculo, no es normal, porque no es teatro, no es solamente teatro, no es solamente cine, no es solamente un conferencista o alguien en vivo que te hace algo divertido, es todo eso al mismo tiempo. Entonces y eso implica la construcción de ese objeto desde diferentes especialidades, con diferente capacidad creativa, eso sí, pero todo tiene que hacerse muy bien, porque como dices, si esa conjunción no se ve desde el comienzo como una unidad completa y se alcanza a construir como una unidad completa, entonces no sirve, es un mal espectáculo. Sí, tienen que ser cosas más vivas. Yo creo que el público ya está cansado de las exposiciones impresas, todo se imprime, se cuelgan banners y banners y banners, unos videitos por ahí, te consigues 2, 3 objetos, ahí está, ya, ahí está la exposición. Y eso como que ya no. No,
pero tampoco son, un museo no es un espacio excluyente, esa es su riqueza también, porque puedes tener esquinas, lugares, espacios que sean llenos de todo el espectáculo, el colorido de una fiesta de pueblo con torito y todo, y puedes tener otros rincones que sean lugares para la reflexión muy profunda, aquietada, y lo que para mí es un museo en el fondo, es un lugar de inspiración. Uno va a aprender cosas y va a enterarse de muchas informaciones, pero al final de cuentas es un lugar de inspiración, donde puedes estar sentado en un rincón observando detenidamente como quien observa un cuadro, o corriendo entre un dispositivo muy complejo, lleno de luces, con colores, con muchos estímulos para los sentidos, y eso también puede ser inspirador. ¿Cuál es la solución? Pues encontrar la solución en cada caso, y eso no es sencillo, ¿no? Eso precisamente no es sencillo, pero cada pregunta te exige una solución diferente. No es que vayas a llenar el museo siempre con una serie de espectáculos y con feria en cada una de las esquinas, ¿no? Tiene que tener ese equilibrio, se tiene que responder a la necesidad y al ritmo y a la forma en la que las personas, las diferentes personas, los diferentes públicos se interesan por las cosas, y eso también es de mucha finura. Nemesio, tenemos unas imágenes, me gustaría, tú me hiciste el favor de pasarme unas y yo me metí a internet, a ver, por eso me enteré tanto sobre lo que ha sido el Museo de Historia Natural, y pude encontrar bastantes imágenes y quisiera írtelas mostrando para que nos platiques un poco de tu participación en las cosas que vamos a ver. Bueno, ahí está el Museo de Historia Natural. Su logotipo más clásico de todos, con el Diplodocus Carnegie. El famoso Diplodocus Carnegie. La que sigue, por favor. Bueno, el Diplodocus. Ahí se hizo un trabajo muy serio de reconstrucción porque estaba muy muy dañado. Sí, este Diplodocus ha tenido un viaje muy largo, tiene muchos años, tiene muchas décadas de que fue donado desde que fue donado antes del Museo de Historia Natural, estuvo en el Chopo, y tiene una historia bastante larga e interesante que habría que retomaron en algún momento, pero sí en el momento en el que estuvimos nosotros por ahí, hubo la ocasión de hacer una reconstrucción, una restauración completa del, porque ya se va dañando, ya era mucho tiempo, se van perdiendo pedazos, se rompe una cosa, hay que ajustarle los sistemas, y eso se logró hacer y está ahorita impecable, ¿no? Sí. Eso se hizo hace ya unos 10 años más o menos. Se tenía un registro fotográfico muy completo y se pudo restaurar de forma impecable, y también se le puso protección, porque el problema es que la gente tenía acceso a él y les daba curiosidad y lo tocaban. Sí, o sea, también ese tipo, las normas de seguridad también, al paso de los años, pues bueno, sabemos que somos cada vez más y más personas, y este tipo de productos se buscan más, y entonces pues hay que ajustarse a las normas de seguridad. Bien, a ver la que sigue. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una parte, una esquina de una exposición muy bonita que se llamó Osos, una familia colosal. Desde el punto de vista biológico, pues los osos forman una familia, son 7, 8 especies de osos distintas, y entonces con los ejemplares que había en el museo armamos una exposición de todos los osos, ¿no? Y los que no teníamos ejemplares se hicieron algunos réplicas, algunos objetos así. Sí, le fue muy bien esa exposición. ¿Podemos ver la que sigue? Esa es la de tarántulas. Sí, tarántulas. Esa yo la recuerdo mucho. Tarántulas fue una exposición muy interesante. Llegó el encargado de esta exposición, llegó a pedirnos un espacio para una exposición, pero con ejemplares en vivo. Y entonces se hizo todo una construcción del espacio dentro del museo para tener un vivario con ejemplares vivos, y además con toda la otra parte de gráficos y de estas cuestiones, ¿no? Entonces ahí es lo que decía sobre una exposición que necesita tener muchos lenguajes de solución. Uno de ellos era tenerlas vivas, las tarántulas, se les alimentaba, y fue una exposición que tuvo mucho éxito, y pues
se formaban muchas líneas larguísimas. Es que podemos regresar a la de tarántulas. Es que esta exposición tenía muchos ejemplares, sí, de tarántulas rarísimas. Yo no sabía que había tantas, uh-huh, ¿no? Estaba la famosa tarántula Goliat, que es una tarántula, no exagero, es del tamaño de un zapato. Sí, sí. ¿No? Es enorme. Tiene 30. Es impresionante y está viva y la estás viendo. Uh-huh. Es tan grande que en su medio natural se alimenta de pájaros. Y ahí la alimentaban con ratones. Con ratones. Vivos, ¿no? No, sí. No bebés, el ratón tenía que escaparse de la tarántula. Uh-huh. Y era genial porque los niños obviamente les llamaban mucho la atención estos grandes arácnidos, pero fue la excusa para interesarlos en general en la biología. Sí, no, de por sí el museo siempre ha tenido desde sus orígenes y hasta ahorita esa vocación de… Quien muestra animales vivos, muertos, disecados, lo que sea, es muy atractivo. Eso siempre es muy atractivo y en esa época con animales vivos mucho mejor, ¿no? Es un atractivo muy muy natural que pues a los niños y a los jóvenes les encanta este tipo. Y a las personas en general nos gusta ver las representaciones de otras especies, uh-huh, y si son grandes, enormes, etcétera, nos gusta mucho, ¿no? Sí, esa exposición de tarántulas fue muy bonita porque aprovechando el misterio que reúne, que está alrededor del tema de estos arácnidos tan bonitos, pues se hizo una exposición oscura y medio misteriosa, ¿no? Con una iluminación dramática y con… Es que es la parte de la construcción del mensaje. Si veo la exposición tarántulas o veo la exposición osos, uh-huh, como un gran mensaje, como un producto, como una acción comunicativa compleja, hay que pensar justamente en cómo es que se construye toda esa, todo el pensamiento, la reflexión y las personas que tienen que participar en la construcción de esto. Estos son espectáculos concretos, ¿no? Uh-huh. Exposición de esta manera, con estas soluciones, con estas luces, con este dramatismo. Eso es el objeto, pensar en el objeto completo para la entrega a los diferentes públicos, ¿no? Muy bien. Esto, ¿qué? ¿Podemos ver las otras imágenes? Mira, pues ahí están las cúpulas, uh-huh, que pintadas de colores básicos, pues llamaban muchísimo la atención. Se hizo un gran esfuerzo por conservar esta arquitectura, tengo entendido. Sí, de hecho la arquitectura pues ya está protegida, es patrimonio cultural del siglo XX y entonces pues no se puede modificar, no se puede intervenir, y es parte también del legado histórico artístico de esta zona de la ciudad, ¿no? Mi papá me llevaba de niño a ver ese museo y me encantaba. Se me hacía tan diferente a todo, que fuera un museo y que no tuviera ninguna esquina. Sí, eso tiene un espacio que yo me lo imaginé siempre porque tuve la oportunidad de pasear mucho por ahí. El espacio interior, el espacio interior original debe haber sido muy especial con esas cúpulas y todo, luego ya se fue poblando un poco de algunos muebles, vitrinas, las exposiciones, etcétera, y ese espacio que se sigue apreciando actualmente se rompió un poco en este sentido, pero debe haber sido los espacios arquitectónicos originales deben haber sido muy muy especiales. Sí, podemos ver la que sigue. Ah, el ¿cómo se llamaba esta exposición? Recuérdame. No, esto es una joya. Lo que están viendo es el trozo de una joya que se llama el Códice Cerámico de la Evolución, que ahora espero que esté guardado por ahí en las bodegas del museo. Pero está ahí, está latiente y cuéntanos. Es algo muy grande. Es una cosa muy grande. Están viendo un pequeño trozo. Yo creo que debe tener de ancho, debe tener unos 1.5 metros de ancho, por calculen la altura, ¿no? La altura total eran 2.40 la altura total, uh-huh, del códice, y el códice medía 27 metros de largo. Ahí están viendo un trocito de 1.5 metros de largo nada más, ¿no? Uh-huh. Imagínense otro 1.5 metros y otro 1.5 metros hasta completar 27. Con esa altura que estamos viendo de 2.40. Bueno, nos regresamos para tantito. Entonces esa es una estructura que tiene, en resumen, 2.40 metros de
alto por 27 metros de largo. O sea, es una cantidad de metros cuadrados. Sí, es enorme, es un códice, se llama el Códice Cerámico de la Evolución, tiene estas dimensiones y está formado por casi 1000 piezas de 30 por 30 centímetros que son, digamos, baldosas, que son baldosas de cerámica de alta temperatura, coloreada, con un trabajo de horno y de coloración y de manejo de materiales y de manejo de los mismos lodos para hacer la base de todo esto. Este fue un trabajo que duró 2 años, trabajaron en toda la parte de la elaboración de la cerámica y de los lodos y todo este trabajo. Fueron muchos niños, fueron como 50 niños o más, ya no me acuerdo bien, de diferentes escuelas que fueron reunidas por un maestro, Jorge Reyo, y su equipo de trabajo en un taller que duró varias semanas para construir esto. El resultado final fue que generaron estas casi 1000 baldosas de 30 por 30 que construyeron a final de cuentas esta joya, es una joya. ¿Y qué nos cuenta este mural? Esto cuenta la historia, la evolución, el tiempo, es una línea de tiempo que empieza con la formación del planeta, que cuando se formó el sistema solar, desde que se formó el planeta Tierra hasta nuestros días. Al principio de la formación no había vida, luego apareció la vida y la vida evolucionó a lo largo de 5000 millones de años en el planeta. Y lo que cuenta este mural, precisamente en sus bellísimas imágenes, la evolución, la aparición y desaparición de los diferentes seres vivos a lo largo de esta línea de tiempo. Pero supongo que estos niños tuvieron que tener asesoría. Claro, claro, tanto los niños como los directores del taller que generó toda esta parte artística tuvieron una asesoría de qué implica el concepto de la evolución, cuáles han sido las diferentes etapas, las diferentes etapas geológicas, tuvieron que estudiar esta parte desde el punto de vista de lo que sabe la ciencia. Y aprendieron, vieron imágenes de los diferentes bichos, bueno, lo que nosotros nos imaginamos y las reconstrucciones de cómo eran los bichos en las diferentes épocas y luego ellos hicieron su propia interpretación y aquí es donde la cosa tomó una riqueza mayúscula. La interpretación que hicieron los chavos y los niños de todo esto fue genial y para mí en eso resultó en una expresión estética y plástica que a mí cuando veo esas fotos me conmueve mucho, ¿no? Porque es un trabajo realmente muy profundo, científico, artístico, con mucho trabajo de muchos meses y con el compromiso tanto del museo como institución, de los chavos que son los autores de este trabajo, como de la gente que se encargó de dirigir el taller y de poder guiarlos para un trabajo de esta naturaleza. Es algo de lo que hablo y me emociona en pensar, bueno, en esa joya artística. Siendo cerámica de alta temperatura, a lo mejor podría estar en un exterior. Sí, es una cosa que no que aguanta todo la intemperie de cualquier tipo que sea, la lluvia, el sol, no se decolora, etcétera. Puede estar perfectamente. Está pensada para un exterior. Debe estar en alguna bodega ahora. Ojalá pronto se le encuentren un lugar definitivo este códice tan bonito. Podemos regresar a las imágenes y vamos a ver, ahí está María Eugenia Díaz Batres, que era la curadora de la Colección Nacional de Insectos que tenía su sede en el Museo de Historia Natural. Sí. Cuando tú eras director, se generó una gran exposición con esta colección que muy pocas veces se muestra al público, que fue Insectus. Insectus, otra exposición de la que, bueno, es que no sé de cuál no podríamos estar orgullosos, pero esta de Insectus, efectivamente, como mencionas, el museo poseedor de una colección científica de investigación de insectos muy importante, muy cuidada, celosamente cuidada por Maru, y en algún momento logramos que nos facilitara alguno de los no quería, ¿verdad? No, en general era una colección de investigación, no de exposición, y entonces esto pues habría que tratarlo con mucho cuidado porque los ejemplares se tratan con mucho celo, ¿no? Y moverlos para ponerlos en exposición y someterlos a este tipo de cosas, pues bueno, a veces no es lo más recomendable. Pero logramos y construimos una exposición también hermosa, muy hermosa, con todas estas exigencias de que el mensaje esté bien montado, bien hecho, atractivo, etcétera.
Y por supuesto cumpliendo con la parte de los contenidos, ¿no? De que los contenidos estén bien, bien documentados, bien organizados y que respondan a lo que sabemos desde el punto de vista más formal, ¿no? Bueno, oye, y hubo una, porque el museo no solamente quería ser museo, estábamos interesados por la investigación, estábamos interesados en profundizar y se generó el coloquio. Que reunió al AMCID, ¿no? Se le dijo al AMCID, el Museo de Historia Natural existe y tenemos cosas que decir. Sí, ahí fue una de las dentro de las labores que hicimos, que bueno, que fundamentalmente era la parte de la producción, la generación del producto museo, las exposiciones, etcétera. También hicimos algunas cuestiones de carácter académico, cómo reunir a los diferentes directivos de museos para reflexionar sobre los públicos, por ejemplo. Hicimos un encuentro que reflexionaba sobre los públicos fundamentalmente y recogía la experiencia de cada uno de las diferentes instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía al principio, lo importante de la producción de los mensajes en los museos y en cualquier tipo de mensaje son conocer a los públicos, atender bien estas necesidades, ver por qué tipo de caminos, con qué metodologías, ante qué tipo de estímulos responden mejor, etcétera, ¿no? Y entonces eso nos ayudaba, esta reflexión y este compartir estas experiencias, por supuesto que nos ayudaba en la construcción de las siguientes exposiciones, ¿no? Que además en el tiempo que estuvimos por ahí, pues fue una cantidad de exposiciones, una tras otra, dos, tres por año, de diferentes temas, ¿no? Para por este camino, ¿no? Fueron todas exposiciones muy exitosas, nacían siendo muy atractivas solamente por la museografía. Uh-huh. Y ya te acercabas a conocer más y te maravillaba, ¿no? Salía uno muy, exactamente, muy inspirado. Sí, los museos, insisto, son lugares de inspiración. Siempre a uno, entre las reflexiones teóricas que hacemos es, bueno, ¿para qué son los museos, no? Y eso es llegar a un lugar donde no vas estrictamente a educarte, no vas estrictamente a informarte, no vas estrictamente a divertirte, no sé, sí vas a lo mejor un poco a todo eso, pero vas fundamentalmente a inspirarte, a que tu necesidad de conocer, de saber y el placer que se siente al saber y al conocer justamente, ahí es donde se da, ¿no? Es para que el hambre se abra, para que las ganas y el espíritu y las ganas de conocer cosas de diferente índole a través de diferentes medios sean ahí saciadas, ¿no? Por eso son, para mí son lugares de inspiración. Sí, podemos regresar a las imágenes. A ver qué tenga. Mira, la colección es nacional. Es parte de la colección nacional de. Incluso de los muebles eran. Porque una reliquia, porque había insectos que estaban ahí, llevaban más de 100 años guardados de organismos que estaban extintos. Por eso es muy valioso. Sí, también por eso. Y además, como dices, había y hay. Porque la colección sigue estando ahí, hay organismos tipo muy muy valiosos, muy antiguos, muy delicados, uh-huh, muy bien organizados, por la parte de la investigación y la parte académica que eso implica, pues súper, súper, súper cuidados, ¿no? A ver la que sigue, en nuestro diplo, el diplo una otra perspectiva, la que sigue. Una maravilla, ya le ven ahí reparados sus dientitos. Ya, que los tenía. Sí, estaba chimuelo, en una época estuvo un poco chimuelo, pero ya le habían reparado los dientes, ¿no? Este espacio me encantaba, la que tenía constelaciones en el piso, de niño me encantaba correr ahí. Uh-huh. Es la sala del universo, no sé cómo esté más recientemente, pero sí, esta sala se refería a la cuestión del lugar del cosmos en el que estamos, ¿no? Y se contaba con este espacio que se usaba para teatro, conferencias, tenía una especie usos de foro, ¿no? Y esto que mencionas tú en el piso, las constelaciones, que en aquella época al recibir la luz se iluminaban de cierta manera, etcétera, ¿no? Es toda una estética también de otro momento. A ver, la que sigue, las visitas guiadas que siempre funcionan mucho, la que sigue. Sí, esta es parte de las soluciones. Esta pieza,
bueno, mucho tiempo estuvo muy maltratada. La quijada de este tiburón gigante estaba pintada de rosa, como si fueran esos que ponen afuera las vitrinitas de los dentistas. Y bueno, llegó alguien que supo qué hacer con ella y se generó. Cuéntanos un poquito. Sí, esto, la parte más importante de un museo son sus colecciones, ¿no? Y las colecciones hay que estarlas atendiendo, trabajando, etcétera. La colección de taxidermia del museo es importante y es todo una especialización de estar trabajando en eso y mantener el… Esta es otra pieza importante, la que acabamos de ver, es la de las mandíbulas del megalodón, ¿no? Que se supone es el… Sabemos que es el ejemplar, la especie de tiburón más grande que ha existido nunca, y era una cosa verdaderamente gigante, ¿no? Uno podía caber por esas mandíbulas que estamos viendo por ahí. Y efectivamente, como dices, entre otras muchas piezas y como parte de poca atención que se le tuvo durante algunos años, entonces algunas piezas se deterioraron y hubo que hacer mucho trabajo de restauración en esa época, y como parte de esto, estas mandíbulas gigantes, ¿no? Uh-huh. Y se repararon todo, cada una de las piezas y las técnicas de conservación de los objetos son diferentes, ¿no? Entonces uh-huh. Se tiene que estudiar de qué material está hecho, qué tipos de materiales se necesitan para repararse, cómo reparar partes que están rotas, cómo completar partes faltantes, porque no falta el público que llegue y se quiera llevar un diente del megalodón o alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿no? Y hay que atender la reparación y la restauración y el mantenimiento de todas estas colecciones. Oye, cuando tú llegaste al museo te encontraste con un ambiente laboral complejo, uh-huh. Y sin embargo, o sea, tenías una parte de tus trabajadores eran de sindicato y tenían 40 años fermentándose unos contra otros, ¿no? Un ambiente complicado. Y tenías gente que era de honorarios y tenías otros subdirectores, etcétera. Y era tan complejo que no se podía trabajar ahí, pero tú llegaste, ¿cómo fue que pudiste orquestarlos y animarlos y motivarlos? Pues yo creo que toda la es muy sencilla, la fórmula es bien sencilla, es tener un trabajo definido enfrente, uh-huh, y alinear a todo el mundo hacia ese trabajo. Eso es todo. Entonces lo primero que se hacía era definir el faro hacia el cual moverse, y eso pues lo define uno a medias, y luego yo me acuerdo que nos sentábamos, platicábamos un poco, o sea, yo ponía, digamos, la idea fundamental, venían toda la retroalimentación, que llegábamos a un acuerdo, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a resolver, y una vez que eso queda acordado ya no hay duda, ¿no? O sea, ya todo el mundo va sobre lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y cada quien la fórmula es definir el trabajo y definirle a cada quien lo que tiene que hacer. Eso es todo, ¿no? Eso se necesita, como usaste la frase, orquestar. Efectivamente, es como un director que tiene que saber cómo suena el violín, en qué momento tiene que estar, cómo cambia para acá, llevar el ritmo, frenar, etcétera. Esa es la parte de la orquestación a la que te refieres, ¿no? Pero los músicos al final son los que hacen el trabajo, ¿no? El violinista tiene que hacerlo bien, 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 tú nada más vas viendo hasta que llega y pum, ya llegó, todo el mundo ya llegó, y entonces… Pero es eso, es una orquestación. Lo que esto te exige que tú lo tengas bien claro y que se lo plantees a uh-huh. cada uno de manera clara. Eso es lo que te exige y ese es tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero si una vez que lo tienen claro y si no lo tienen claro a la primera, lo repites dos y hasta tres veces hasta que quede claro, y entonces ya tenemos qué tengo que hacer, en cuánto tiempo lo tengo que hacer, qué tengo que entregar. Uh-huh. Y eso es todo. En el Museo de Historia Natural también había otro gran problema. Bueno, lograste entusiasmar a la gente con tu proyecto, los pusiste a trabajar, hiciste que áreas que no se llevaban y que tenían que trabajar juntas, ¿no? El lema en tu época era todas las áreas están para servirse unas a las otras y todas al museo, sí, ¿no? Así se comenzó a mover. Y se lograron cosas muy bonitas, las veintitantas exposiciones que tuviste, que pasaron por tus manos,
Pero otro problema eran los recursos. ¿Cómo solucionaste esto? Bueno, ahí habría que, pues bueno, primero preguntar con cuánto cuento, ¿no? O sea, al principio del año o con cada ejercicio fiscal, preguntar cuánto me tiene asignada mi instancia superior, ¿no? Y entonces a partir de ahí, ¿qué queremos hacer? Y empezar a hacer un juego de aproximaciones, ¿no? Tenemos esto, quisiéramos hacer esto, ¿qué nos hace falta, no? Nos hace falta recursos, ¿dónde los podemos conseguir recursos? ¿Quién puede estar interesado en participar en un cierto proyecto con una temática, con un cierto carácter y que pueda aportar algo de recursos, ¿no? Y entonces empezamos a generar búsquedas, financiaciones, búsqueda de financiación en algunas instituciones, en algunas compañías, y empezamos también un poco para tratar de resolver los problemas que decidíamos que nos fueran problemas, es decir, nuestras exposiciones, vamos, queremos hacer eso, ¿qué es lo que necesitamos para eso? Y buscábamos los elementos para resolver esa, y una vez que se encuentran esos, pasamos al siguiente problema, vamos a buscar los siguientes elementos para eso, ¿no? Pero sí hubo que escarbarle y buscar financiación por fuera de los presupuestos que se nos asignaban, ¿no? O sea, el dinero que te daba, digamos, el gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente, para el museo, ¿no alcanzaba? Alcanzaba para su funcionamiento básico. Si queríamos un poco más de generación de productos, exposiciones, fundamentalmente, que es la vocación del museo, pues había que buscarle, ¿no? En la misma institución y por fuera también, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le hacemos muy concretamente para construir una exposición de cierto tipo? ¿Cómo le hacemos? Tenemos madera, tenemos metal, tenemos esto, ¿qué nos falta? Esto, otro, ¿lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos conseguir? Hasta que se trataba de construir todo, de resolver todas las necesidades para un objeto concreto. Es que a veces los museos dicen, bueno, parece ser que se necesita necesariamente el apoyo de grandes firmas, Coca-Cola, no sé, ¿no? Y si Coca-Cola no nos dio dinero, entonces no se puede. Y yo lo que vi es que en tus exposiciones había muchos pequeños colaboradores. Por ejemplo, la exposición de Osos, una familia colosal, estaba ahí la grasa para calzados, el oso, me pareció muy divertido, dije, claro, aquí tenía que estar. Sí, ese tipo de cosas, pues bueno, hay que buscarlas, ¿no? O sea, si para la cultura o para este tipo de construcción de objetos culturales no hay una disponibilidad de recursos así amplísima, no hay una bolsa, entonces hay que buscar dónde están los intereses y eso sí es importante, porque si hay diversidad de intereses, pues la gente puede participar de pronto con algo, ¿no? Nos queda poco tiempo, ya nos quedan 10 minutos de entrevista. A mí me gustaría que nos platicaras qué pueden hacer los museos de ciencia para revitalizarse, para hacer que más gente se interese en lo que exponen y volver a estar a la cabeza, volver a tener algo que decir. Pues mira, yo creo que en general lo que está ocurriendo ahora en términos de la producción del conocimiento y de la de la comunicación del conocimiento, hay como un, y bueno, lo decimos, ¿no? Estamos como en un regreso, como en una revaloración de lo complejo, de lo multidisciplinario y de la visión más integral de la naturaleza y del mundo como del universo como un objeto, ¿no? Entonces, esa es como la tendencia natural del pensamiento. Entonces, los museos de ciencias, tú hablas de los museos de ciencias, en este sentido los problemas científicos o las cuestiones de carácter científico se integran más a todo lo otro, es decir, ya hablar de los museos de ciencia o de las cosas de ciencia empieza a tener menos sentido, ¿sí? Hay que ver no de ciencia sino de nuestros problemas complejos e integrales, ¿no? O sea, con esa visión de lo complejo y multidisciplinario, la ciencia es parte de otras cosas, ¿no? Es parte de problemas más complejos, es parte de lo cotidiano, de la economía, de la política, de la conformación integral de un individuo, vaya, ¿no? Es decir, tiene que saber
las tiene que saber ciencia, tiene que estar enterado del arte, tiene que estar enterado de la política, del devenir cotidiano de lo que le está pasando alrededor, y eso está cargado todo el tiempo de ciencia, ¿no? Entonces ya ni siquiera vale la pena separarlo tanto, sino integrarlo de manera automática a todo lo otro, ¿no? Esto aunado a lo que dije hace un rato sobre la construcción de objetos mejores, más eficientes, ¿no? Eso quiere decir que en los museos no necesariamente tendrían que cargarse tanto en que la temática fuera estrictamente científica, ¿no? Sino buscar otras circunstancias, otras dimensiones donde lo científico forma parte de problemas más complejos, y esos problemas más complejos son los que se presentan, ¿no? ¿Por qué esta idea de separar de lo científico como algo? Pues no. O sea, ya ni siquiera las especialidades están buscando como juntarse, entenderse más, ¿no? El pensamiento científico es parte de lo que los seres humanos, los individuos, debemos de entender hacia dentro de nosotros mismos. No nos podemos escapar ese tipo de pensamiento. Y entonces en estos lugares, en los museos, en estos bellísimos lugares de inspiración, deberíamos poder sentarnos y o pararnos o transitarlos y enfrentarnos a espectáculos donde estuviera representado toda esta complejidad, lo científico, lo cotidiano, yo verme allá adentro, yo con mi cotidianidad, con mi problemática, con mi mundo interior y con toda la problemática social y con todo lo que sé del mundo y en esta época del mundo deberíamos poderlo ver ahí, ¿no? ¿Cómo es esto? No es sencillo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería algún tema de un museo de ciencia ahora? Un tema es el agua, ¿no? Pues sí, puede ser. Un tema es la evolución, sí es. Pero creo que tendríamos que tender a un enfoque más complejo en ese sentido, ¿no? Se me hace fascinante porque por un lado está el contenido, uh-huh, el trabajo de los divulgadores, pero para que a la gente le guste necesitas como un artesano, alguien creativo que… Se necesita arte. Esto de la comunicación de la ciencia es una transdisciplina ciertamente, una multidisciplina ciertamente, y yo me pregunto qué más transdisciplinario, qué más multidisciplinario que el arte. Ajá. Es un arte esto, ajá, al final de cuentas, y una exposición bien montada, magníficamente resuelta, si no es, ajá, arte, tendrá menos efecto. Claro, ¿será estéril? Pues tendrá menos efecto, no llega, a lo mejor estéril no es, pero no será tan sensacional como una gran obra, ¿no? Podrá ser algo mediano. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, esta charla podría seguir y seguir y seguir. Pues tuvimos la oportunidad de platicar un ratito con el doctor Nemesio Chávez. Muchísimas gracias, Nemesio. Gracias a ti, Renato. No, nos compartiste muchísimo, fue un ratito, pero salimos con la cabeza zoom, 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 con muchas cosas que pensar. Bueno, pues por mi parte, pues me despido de ustedes, maestros, maestras, alumnos, alumnas, padres de familia que ven este programa, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más al Teatro de Universum, que de hecho la invitación, ahí está la Sombra del Bardo, el Radio de Marie Curie y esta obra tan divertida, Alicia en el Laberinto. Chequen la cartelera de Universum, no se compliquen, ahí en el buscador le ponen Universum, es lo primero que sale, y ahí buscan la sección de teatro, van a encontrar tarifas, horarios, el combo, vale la pena aprovecharlo, se ahorra bastante dinero. Y pues muchísimas gracias. Hasta luego.